estamos con esto. Tenemos un combatito aquí ahora, ¿eh? Vamos a pelear con este capullo. Vamos a seguir la marca. No sé si habrá por aquí cofres que pillar o no. Lo que sé es que tenemos un combate por aquí, ¿no? Un momento. Estoy viendo yo aquí una cosa. Inventario. Un momento. La manzana esta. Vamos a ponerla. Ahí arriba. Es que esto. Y esto es aquí. Un momentito. Y la regeneración de salud, entonces, la vamos a poner aquí. Vale. Pero bueno, ¿por qué me quita la... Coño. Es que arriba no puedo poner yo nada. No, no, un momento. A ver. Poción de resistencia menor. ¿Por qué no puedo yo poner aquí arriba esto? No, hombre, no, coño. Lo pongo ahí. Y ahora. La manzana. Que es la que tengo ahí puesta. Esto que está aquí. La fruta esta que me da 5 fruta de... Es que no sé si gastar esto. Poción de resistencia menor. Bueno, pues venga, vamos a poner esto aquí abajo. No, ahí no, coño. Aquí, venga. Ahora, vamos a ver. Bueno, ya me he puesto yo. Ya me he tragado esto. Es que... Vaya, más sé que aquí esto se ponga más duro de la cuenta. ¿Ya vas preparado con el arma? ¡Qué bien! Pues vamos, venga. ¿Cómo has entrado aquí, morra? Irreta en combate ritual. Irrig, ese cerdo cobarde. Que venga, que le partiré la cabeza. Yo soy Irrig. Esta es mi alma. Alma. Me importa una mierda el alma de Irrig. Pero si quieres luchar, morra, aquí me tienes. ¡Lucha! Pues tenemos combate, ¿no? Yo es que voy muy... Se pega unos bombazos que no me gustan nada. Oh. Mira, el conejo lo tengo aquí. El tío, has obtenido llave rudimentaria. Misión actualizada. Yo, jefe, tú no. Vale. De acuerdo, ahora vamos a empezar a registrar. Edgar. Poción curativa y talismán de Edgar. Bueno, talismán este no tiene tampoco nada del otro mundo. Maza, el jefe. ¿Dónde está? Aquí tiene que haber más muertos por aquí, ¿no? Espérate. Este, aquí hay ahora. Qué difícil es pillar esto, hombre. Ya lo he pillado. Esta es el arma de este. Pero nada más.
Ya no hay nada más. Vamos. El trono. Aquí hay algo en el trono. Nada. No quiero dejarme nada de esta gente por aquí. Vale. Y esta llave con la que he cogido, pues se abre la puerta. Te has quitado llave rudimentaria, misión cumplida, yo jefe, tú no. 250 de experiencia. Y ahora vamos a hablar con este. ¿Otro humano? Dime, forastero, ¿te envía Gilzor? Sí, me envía Gilzor. He venido a rescatarte. Buen chico, el bueno y leal de Gilzor. Erhag ha muerto. Eres libre. Tengo una gran deuda contigo, forastero. En cuanto volvamos al castillo, te recompensaré generosamente. Pero antes me gustaría pedirte un favor. ¿De qué se trata? De mis hombres. Zargash el Cruel, la mano derecha de Erhag, los ha enviado a las montañas a talar árboles para las fortificaciones orcas. Después de la batalla y de tanto cautiverio, estoy demasiado débil para luchar con los orcos y salvar a mis hombres. ¿Puedes ayudarme en esto? No te preocupes. Vuelve al castillo, por favor. Yo me ocuparé de tus hombres. ¿Dónde están? El camino del castillo se bifurca al este y lleva a un pequeño claro. Ahí los encontrarás. Pero hay otro problema. Los amigos de Zargash han salido a recorrer la campiña con sus sicarios. Si cogen a mis hombres durante la huida, los matarán. Vamos, misión cumplida, las garras de los orcos. ¿Hay más de esos asquerosos guerreros orcos? ¿Como Erhag? Sí, no son de aquí. Vienen de Myrdana. La guerra los atrajo. Ten cuidado. Harg y Ur-Shul son casi tan peligrosos como Erhag. Procura matarlos de uno en uno. Muy bien. Se ve que también he de matar a Harg y Ur-Shul y sus esbirros. Mantén los ojos abiertos. Nos vemos en el castillo. Que Inn nos guíe tu brazo, forastero. Muy bien. Pues me parece que la salida es por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, porque este estaba aquí encerrado. Aquí no va a haber... Aquí lo que voy es a mirar a ver... Aquí no hay, tiene que haber salida ninguna. Efectivamente, esto está totalmente cerrado. Entonces la salida es por donde estaba esto. Pues vámonos. Irrig ha matado a Erhag. Toma tu alma. Cuerpo es fuerte. Estoy orgulloso de cuando lo llegué. Amandar, como soléis decir, un piojo se come al otro, o algo así. Shaman, a ver, X para hablar. Vamos a hablar con el Shaman. Me alegro de que estuvieras ahí. Tu cuerpo salvó a nuestro clan. ¿Cuerpo? ¿Nada más? Pues claro, sin duda. Me gustaría creerlo. El alma de Erhag es fuerte. Tu cuerpo, el alma de Erhag, juntos sois imbatibles. Venga, pues vale. Vámonos. Perfecto. El conejo me sigue a todos lados, ¿eh? Vamos a hablar con este. Este está como una cuba. Ogbos, Erhag ha muerto. ¡Erhag rey! ¡Más privaisca! Bueno, vale. Vale, vamos a ver. Por aquí viene alguien, ¿no? Vamos a ver este quién es. Ah, pues.
Este no es precisamente un angelito. Misión actualizada. Haru Barshan y sus súbditos. 2 de 2. Ah, bueno, que ya me los he cargado. Oro. A ver que yo veo las armas que llevo yo aquí. Vamos a ver. 16. Hacha de ejecutor. Arma a dos manos. Yo la que llevo hace 34 aquí. Espada bárbara. Argote de trago. Guyul 1 de qué. El jefe. Vamos a ver. Esto no sé lo que coño es, pero parece bueno. Más 10 de resistencia. Vamos a ponernos esto, a ver qué lo que coño es esto. Puf, me gusta, me gusta. Está guapo. Bien. Entonces vamos a ver la siguiente misión que tenemos aquí. Mata a los esbirros restantes de Edgar. Derrota a Helan y al Cruel y a sus esclavistas. Informa Lora. Bueno, vamos allá. Vamos a activar esto. Bueno, esto no me deja activarlo. ¿Por qué? Saquea el odio. A mí no me deja aquí activar nada, ¿vale? Esto es lo que se consigue aquí. Martillo de guerra y tal y cual. Vamos a seguir el camino, ¿no? Porque aquí, ¿esto qué coño es? Ah, bueno, este es el que antes, ya, de la misión de antes, que tenía el librito del herrero y eso. Eso vamos por aquí. Me parece que va a ser por aquí. Me parece que va a ser por aquí. Es que no hay marca aquí en esta misión, ¿eh? Y eso es una putada, que no haya marca, ¿eh? Bueno, ya veo yo una marca por ahí. Aquí están esta gente. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué tal se comporta el arma esta. Y no te metas por los árboles porque si no la tenemos jodida aquí, ¿eh? Joder. Misión actualizada. Zaska, el Curé y sus esclavistas. 3 de 3. Vamos a ver, oro. Es que te mete entre los árboles. Vamos. De yo qué sé. Anda que qué poquito soltáis. Aquí un hacha. Vale. ¿Y ahora? ¡Qué milagro! ¡Himnos te envía, forastero! Arik. No me envía a Danos, sino Lord Gawain. ¿Lord Gawain? ¿Le va bien? Sí, podríais haberos unido a la lucha sin problemas. Yo... Tienes razón, forastero. Los orcos doblegaron nuestro espíritu. Bueno, pues desdoblegadlo y volved al castillo. ¿Os ayudo? No, forastero. Ya tenemos bastante de qué avergonzarnos. Es hora de aprender a volver a caminar con la cabeza alta. Pues muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que ir es al castillo. ¿Al castillo que está? ¿Dónde coño está el castillo?
Porque por aquí no va a llevar ningún castillo. No, por aquí yo no voy a ningún castillo, así que vámonos. Es por aquí abajo. El mapita este y lloviendo encima, me cago en la leche, coño. Y lloviendo encima. Yo creo que está para la parte. De la derecha ahora, ¿no? Por aquí. Tengo que cruzar el puente, un puente que hay por aquí. Me parece. Oh, aquí hay un de esto, vamos a ver. Valle de los Leñadores. Pero no es por ahí, vamos a tirar por aquí. No entiendo por qué esta misión no... No la tengo activa, vaya. Es que no entiendo por qué esto no se... No se pone, no me da... Mata a los esbirros restantes de Edgar. Bueno, aquí tengo las dos cosas que tengo que hacer. Por aquí, ¿no? Momento. Orcos. Orcos. Entonces, para ir al castillo. Torsu. ¿Esto qué coño es? Castillo del Lago Plateado, por aquí. Menos mal que la lluvia no dura mucho. Mira, ahí está el castillo ya. Y aquí tengo a mi amigo. Que viene conmigo. Vale. Vale, esta gente debe de estar aquí, ¿no? Ahí tengo la marca. Se va para arriba. Bueno, pues yo me voy detrás tuya. No hay problema. Lord Gaba. ¿Has rescatado a mis hombres? Tus hombres ya están de regreso a casa. Te envía a Danos, un caballero de reluciente armadura. Harg y Ursul están muertos. Impresionante. Esto sí que es impresionante. Yo encantado de ayudar, pero también necesito una mano. Argan está en deuda contigo. ¿Qué deseas? Habla con total libertad, lo tendrás. Busco el templo olvidado. Dicen que en los archivos del castillo hay viejos mapas. Quizá pueda encontrar una pista ahí sobre el templo. ¿Quieres visitar nuestros archivos? ¿Qué deseo tan humilde y sabio para alguien de tu edad? Concedido. Basta con que bajes al sótano del castillo. Ahí encontrarás la entrada de los archivos. Toma la llave. Gracias. Gracias a ti. Ven a verme cuando hayas visitado los archivos. Ansío saber si te han servido para algo. Vale. Pues esto es por aquí. ¿No? Un momento. Sí, por aquí, claro, por aquí. Está la puerta que no se podía abrir antes. Y ahora vamos a mirar aquí.
Todo lo tenemos aquí. Mapa antiguo de Argan. Pulsa aquí para recoger. El mapa antiguo. Vale, yo no sé si el mapa antiguo se puede ver o no. Vamos a ver, yo pienso que no. Inventario. Eso vamos a aprenderlo ya. Y esta fórmula no, esta no me deja aprenderla. Esta no me deja, porque me parece que la aprendí yo ya antes y ha seguido ahí por algún motivo. Ya aquí, mapa antiguo de Argan, no se vende, pero tampoco se puede ver, aunque le dé aquí. Lo tengo ahí, pero no me deja. Vamos a subir arriba. Subir arriba, hay que ver qué bestialidad acabo de decir. Pues venga, vamos a hablar con él. Ah, has vuelto. ¿Has descubierto algo que te sirva para encontrar el templo? Un mapa antiguo que muestra la ubicación exacta del templo en el Monte del Ojo Blanco. Pero en el mapa no se indica cómo llegar al templo. Bueno, quizá pueda ayudarte. Hace unas semanas me visitaron dos magos que intentaban ir a ese mismo lugar. ¿Quiénes eran? Ay, no recuerdo sus nombres, pero estaban en una misión para la hermandad. Mejor que preguntes en Tushu por ellos. Parto hacia Tushu, entonces. Sí, sabía que lo harías. Por eso ordené a Gilthor que guardara este pergamino. Has de saber que el camino a Tushu quedó bloqueado por una avalancha durante el terremoto. Este pergamino contiene un conjuro para apartar las rocas. Quería usarlo para despejar el camino a Tushu, pero ahora te lo doy a ti. Trofeo ganado. Haz del lago plateado. Bueno, pues perfecto, amigos. Pues un buen momento para dejar el vídeo este ya aquí. Pues continuaré. No ha sido este muy largo, me parece. Muchísimas gracias y aquí, justo de aquí, parto en el siguiente vídeo. Pues hasta ahora y un saludo a todos, ¿eh? Hasta luego.